Me van a perdonar que hoy no me presente en persona y figura, sino que les comente brevemente, así de forma oral, los datos del coronavirus. Solamente bajo este aspecto de comentar la estupidez de alegrarse de que haya menos positivos que he visto cometer hoy y al primer ministro Pedro Sánchez, al ministro de Sanidad Salvador Illa e incluso a Fernando Simón, el jefe del Centro de Emergencias. Porque todos ellos han comentado como un progreso el hecho de que haya menos positivos, de que se hayan descubierto menos casos de coronavirus en España. Bien, bien entendido que tienen la buena intención de suponer que esto significa que la epidemia va a menos. Y efectivamente la epidemia puede ir a menos, pero lo que hay que hacer es seguir descubriendo esos casos leves porque son casos que pueden agravarse. Y para que lo vean, les voy a poner esta explicación que da un médico que se llama Iván Moreno, que pueden buscarlo en YouTube y yo les doy este corte en el que explica precisamente cómo de repente un caso leve puede convertirse en grave y por tanto es un peligro para la salud no saber, no conocer los casos leves. Esta semana ha aparecido una carta al editor de un grupo italiano que demostraba cómo ha habido una cantidad de paradas cardiorrespiratorias por la calle casi del triple en las zonas donde y que había una relación con las zonas donde había coronavirus. ¿Qué significa esto? Pues que significa que pacientes en teoría leves de los que no están en el hospital iban caminando por la calle y colapsaban. ¿Vale? Colapsaban, pues tenían una parada cardiorrespiratoria y había que recuperarlos, reanimarlos, llevarlos al hospital, atenderlos. Lo cual significa que queda mucho por saber, que hasta los casos leves que decimos que no tienen mayor trascendencia, a veces encierran afectaciones importantes. Y todos los médicos con los que he comentado este caso, pues siempre me dicen, mira, pues sí, nosotros también hemos tenido un caso del típico chico que viene con una fractura de mandíbula, extendemos el TAC y tiene una neumonía. O sea que las afectaciones leves están por acabar de concretar y tenemos mucho que saber, no es un virus baladí, ¿eh? Ni siquiera en los grupos de edad de menos riesgo. Paso pues ya a comentar cuáles son estos casos leves que se desconocen y que se alegra tanto de desconocer tanto el ministro de Sanidad como el primer ministro e incluso el jefe del servicio de emergencias. Bien, pues vamos, digamos que en cuanto a los casos de coronavirus en todo el mundo hoy, efectivamente la tónica siempre es que aumenta la mortalidad porque, o bien porque aumentan los muertos, o bien porque no aumenta suficientemente el número de, al mismo ritmo que los muertos, el número de casos conocidos. Hoy hay que destacar de todo el mundo, si cabe, el caso de Ecuador, que ha bajado de una mortalidad, ha subido, es decir, ha bajado puestos o ha perdido puestos, o como quieran llamar, pero antes tenía ayer una mortalidad del 4,04 que le situaba en torno mejor que Portugal, entre Austria y Portugal, y hoy ha caído pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países atrás, quedando por detrás de Argentina con el 5,29, porque ha aumentado el número de muertos un 47%, y claro, a pesar de que han aumentado también la detección de casos un 12%, pues no ha sido suficiente y le ha aumentado la mortalidad un 31% hasta 5,29. Bien, pero si volviendo al caso de España, como digo, es estúpido alegrarse de que se conocen, evidentemente sería, lo que hay que alegrarse sería de que hubiera menos casos, de que la epidemia disminuya, y en ese sentido, de que haya, hay que entenderlo bien, se alegra de que haya menos casos graves detectados, porque las PCR, que son el sistema que España ahora acepta para declarar nuevos casos, que ya no sigue el sistema de los test de anticuerpos, pues lógicamente, cuando los PCR se supone que solo se dedican a detectar casos graves que aparecen por los hospitales. Entonces se alegra el hombre, se alegran estos hombres de que solo ha habido un 0,41% de nuevos casos. Pero claro, ha habido un 0,65% de más muertes, con lo cual la mortalidad sigue aumentando hasta un escandaloso nivel del 11,62% que nos pone en el nivel de los países con más mortalidad, es decir, división entre el número de casos conocidos y entre las muertes. Por lo tanto, deberían molestarse en progresar. Como digo, que solo sea para evitar ese agravamiento de los casos leves, pero no, esta gente es, bueno, tan no sé cómo decirlo, que quiere ver progreso donde no los hay, ¿no? Efectivamente es un progreso que haya menos casos graves. En ese sentido, efectivamente, como solamente toman a ustedes a los casos graves, pues sería un progreso que haya menos nuevos casos, pero
Desgraciadamente no es así. La epidemia también consta de casos leves que hay que conocer. Y desgraciadamente la inmensa mayor parte de los casos leves no se conocen. Y aquí va esta gráfica que termino todos los días con ella, mostrando que con respecto al total de infectados, que según la OMS sería el 0,7%, a ver, los muertos serían el 0,7% de los infectados. Entonces, con los muertos que tenemos, tendríamos 3.600.000 infectados. Si estuviéramos al nivel de un país como Japón, pues tendríamos 700.000. Bueno, con los 217.000 que tenemos respecto a la OMS, solo es el 6% lo que conocemos. Y lo que es más grave, es decir, desconocemos casi el 94%. Pero lo que es más grave es que esta cifra va disminuyendo, cada vez conocemos menos. Si todavía el 26 conocíamos el 6,27, pues 6,23, 6,19, 6,14, 6,9, 6,7, 6,4. O sea, no están haciendo nada por conocer los casos leves. Y eso es grave y es algo que hay que denunciar. La gente que está leve y que de repente se puede poner grave podría denunciar al gobierno por negligencia. Y así lo hago desde aquí. Nada más por hoy. Muchas gracias por su atención y espero verles mañana.